¿Y eso fue todo? Fue más que suficiente. ¿De qué estás hablando? Fue solo un sueño. No fue un sueño. Fue una revelación. Disculpa, pero estás hablando huevadas, ¿eh? Sé que te va a costar entenderlo, pero igual, voy a hacer lo que tengo que hacer. Oye, Santiago, ya párala. Me estás haciendo perder tiempo con tus delirios. Úrsula, te estoy hablando en serio. ¿Acaso vas a dejar tus estudios, tus dos trabajos, tu cuarto? ¿Y te vas a largar a caminar sin rumbo por las calles? ¿Vas a dejar de ver a tus amigos, a tu familia y a toda la gente que te importa? ¿Vas a abandonarte y dejar atrás todo lo aprendido y tu vida? ¿Realmente crees que el destino te va a guiar como si nada, hasta convertirte en lo que quieres ser? Estás completamente loco. No. Sin embargo, estoy dispuesto a correr el riesgo definitivo porque ya no soporto vivir entre tanta mediocridad. ¿Qué más puedo perder? Acabo de cumplir 30 años y siento que no he hecho nada que valga la pena con mi vida. Siento mucho que no seas un triunfador, pero no todos podemos ser especiales. Eso es lo que más me llega. Todos somos especiales, pero esta sociedad de mierda solo está diseñada para que algunos destaquen. ¿Y qué crees? ¿Que vas a cambiar el mundo convirtiéndote en un mendigo? No, pero una diferencia haré. Mira, te propongo algo. El lugar de tu sueño, ese, donde está el túnel, ¿existe en realidad? Sí, claro, queda acá cerca. Entonces vamos. Si en verdad tu sueño fue toda una revelación, como dices, algo tendremos que encontrar ahí, ¿no? Alguna señal, una pista, no sé, lo que sea. Tiene sentido. Pero si vamos y no encontramos nada, ¿recapacitarás? ¿Te das cuenta que todo lo que dices es una ilusión y que estás exagerando? ¿Eres realmente? Soy Catalina, una de las chicas que está de moda. Claro que no. Eres una demente que le ha lavado el cerebro a Santiago. ¿Qué le dijiste y por qué lo hiciste? Yo no he hecho nada de malo. Solo le he dado un destino a alguien que realmente lo necesitaba. No. Necesitaba un empujón para caer al vacío y tú se lo has dado. Cada quien lo ve a su manera. Nunca se sabe. Úrsula,
Ya lo decidí. Sé que no apruebas lo que voy a hacer, pero no voy a dar marcha atrás. Ya cerré mis cuentas en internet y anulé mi celular. Todos los trabajos y los cursos que llevaba también ya fueron. Le he dejado la llave de mi cuarto a la casera. Así que puedes venir cuando gustes para repartir mis cosas como tú mejor creas. A mi familia y demás amigos les estoy diciendo que me voy de viaje por un tiempo indefinido. Pero solo tú y mi ex saben lo que voy a hacer. Aunque igual preferiría que no lo estén comentando entre ustedes. Ya de por sí es bastante difícil. Pero igual, sé que estoy tomando la decisión correcta. Tenme fe. Gracias por ayudarme. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Claro que no. En esta época ya nadie ayuda a nadie. Por eso yo he caído tan bajo. Oye, estuviste diciéndome ciertas cosas cuando te traje. La verdad no te entendía. Seguro eran cosas como que era una estrella infantil y ahora estoy en la quiebra. Sí, algo así. Tengo ese efecto. Siempre hablo de más cuando estoy borracha. Yo he dejado todo para buscarme a mí mismo. Yo encontré mi razón de ser a los 12 años, pero a los 15 vino una chica y tomó mi lugar. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Yo mal, la verdad. ¿Sabes lo de Santiago, no? Sí, pues, yo no puedo aceptar eso. El idiota está tirando su vida a la basura. Él dice que todo es parte de un plan, que ya no buscará su futuro por su cuenta y que dejará que el destino guíe sus pasos. Claro que es estúpido, pero eso es lo que él cree. Y no hay forma de hacerlo entrar en razón. Me duele admitirlo, pero lo que en verdad pasa es que Santiago es un cobarde y se ha rendido. ¿Ves? Esa es la persona que solía ser. Lograste mucho siendo muy joven. ¿No crees que estás pasando solo por una mala racha, quizás? No. Yo ya tuve mis 15 minutos de fama. Ahora la oportunidad es de otra. Nunca digas nunca jamás. Hoy precisamente conocí una chica que acaba de alcanzar el éxito y te juro que tiene para rato. Incluso soñé con ella antes de conocerla.
Es más, ella era la señora... Necesitaba... ¿Catalina? Sí, ¿cómo supiste? Lárgate, quiero que te largues ahora mismo. No entiendo, ¿qué fue lo que dije? Lárgate, te he dicho que te vayas a mi casa, mierda, ¡vete! Rodrigo, ¿qué tal? Soy Alex. ¿Qué novedades hay? Ah, que Manuela te mandó a seguir un pata nuevo. ¿Y qué sabes de él, ah? Ya. Ok, ya pues, entonces más tarde bajas por la casa y me cuentas qué averiguaste. Thank you.
Oye, qué buena canción. ¿Tú eres músico profesional? Ya no. Alguien me robó mi lugar en el mundo. ¿Qué te refieres? Tuve una prueba. Tenía que ser mejor que alguien para reemplazarlo y no pude hacerlo. Y ahora sí que ya no soy nadie. Bueno, pero un nombre debes tener, ¿no? Yo soy Santiago. Mi nombre es Andrés, pero como te dije, eso ya no importa. Oye, ya se va a acabar el trago. ¿Tú qué quieres hacer después? No lo sé. Pero yo no quiero cargar más con esta guitarra. ¿Tú la quieres? ¿Estás hablando en serio? Bueno, me contaste que te robaron todo lo que tenías, ¿no? Pues empeña esto y recupérate. Oye, estoy muy agradecido, pero no puedo aceptarlo. Tú todavía puedes usarla. No. Esto representa mi sueño y sé que ya no puedo lograrlo. En cambio, tú aún tienes tu oportunidad. Déjame ayudarte y sentirme útil nuevamente. Cheque, mira, no sé qué decirte. Es demasiado raro perder y ganar tanto en un solo día. Las cosas pasan por algo. Así es el destino. Así que realmente vas a estar siguiendo a ese sujeto, ¿no? Ya te dije que sí. La jefa quiere probar a gente nueva. ¿Gente nueva? ¿Está loco o qué? ¿Cuántas veces tengo que demostrarle que yo soy mejor que cualquiera? Yo solo cumplo con mi trabajo. Mañana vas a volver a seguirlo, ¿no? Para darle la tarjeta. Sí. Entonces iré contigo. Tal como he hecho las últimas veces. Para dejarle bien en claro a ese sujeto cómo son las cosas. Si no quiere entender por las buenas,
entenderá por las malas. No lo puedo creer. Tú eres Santiago. Sí, eso, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Tú eres el que va a reemplazarme. No puede ser cierto. Yo no quiero nada de ti, ni siquiera te conozco. No te hagas el inocente, que sé bien lo que estás buscando. Tú lo que quieres es ver a Manuela, para que ella te encuentre un lugar en el mundo, ¿no? ¡Mi lugar! En verdad no sé de qué me estás hablando. ¿Ves ese tipo? Se llama Rodrigo y trabaja para ella. Él tiene una tarjeta con su número de teléfono y está aquí para dártela. Pero si quieres ganártela, vas a tener que hacerlo como lo hice yo. Con sangre, sudor y lágrimas. Por favor, entiende que no sé quién eres. No importa lo que hables y no importa lo que hagas. Te guste o no, igual tú y yo vamos a pelear. ¿Estás loco? Yo no voy a pelear con nadie. Acá a la vuelta hay un lugar ideal. Vamos de una vez para terminar con esto rápido. ¿Estás sordo? ¿No es lo que te dije? Yo no voy a pelear. Cállate y prepárate. Te voy a golpear, ¿entiendes? Si no te defiendes, te voy a sacar la mierda. Así que ya sabes. Hola, soy yo. Te llamo porque necesitaba desahogarme con alguien. No, no es necesario que nos veamos. Me basta por teléfono. Sí, es sobre Santiago, obvio. No sé, no puedo sacarme de la cabeza esa estúpida decisión. Me está afectando en trabajo, en las clases, en todo. Sí. No sé, yo sentía que tenía las cosas claras, pero no sé por qué últimamente me está afectando en la forma de vida, en la forma de mi vida. Sí, sé que es tonto dejarse influenciar por alguien, pero no puedo evitarlo. Sí, ¿sabes? A veces pienso que Santiago no está de todo equivocado. Thank you.
¿Aló? No puedo creer que te haya llamado. Pero necesitaba hablar de esto con alguien. O sea, todo el mundo quiere hacer lo mismo que Santiago, ¿no? Mandar al diablo todo y vagar sin rumbo con la esperanza de que el propio destino nos guíe de la mejor manera. Es una idea muy bonita, muy romántica. Pero no tiene sentido en el mundo real. O al menos eso era lo que yo creía. No sé. Yo pensé que Santiago era un idiota por dejar atrás toda su vida para seguir un sueño absurdo. Pero últimamente pienso tanto al respecto que ya no sé qué creer. Yo he hecho de todo para encajar siempre, ¿sabes? Nunca me he sentido bien. Por más locos que eran, mis sueños eran mis sueños. Y los sacrifiqué para sentirme aceptada por la sociedad. Pero ahora que lo pienso, no acepto en lo que me he convertido. No soy lo que quise ser. ¿Has dado el primer paso para cambiar tu vida, Úrsula? Aló, Manuela. Soy Catalina. Tengo una chica que te puede interesar. Es amiga de este chico nuevo, Santiago, y al igual que él, ya se quitó la venda de los ojos y aceptó las cosas como son. Le tengo fe. Me alegra mucho que hayas podido venir. Tenía que hacerlo. Necesitaba respuestas que solo tú me podías dar. ¿Sí? ¿Y por qué crees eso, ah? Porque sé que eres alguien especial. La gente que sigue sus sueños siempre sueña contigo. Tiene que ser por algo, ¿no? Claro que es por algo. ¿Sabes en dónde trabajo? En una agencia de empleos. La más grande e importante de todas. Pero en el fondo yo... siempre he sentido que soy una suerte de manager, una productora, la persona especial e ideal que elige quién se vuelve estrella y quién no. ¿Y sabes por qué pienso eso? Porque en este mundo todos sentimos que somos el gran protagonista de nuestra propia película. Yo he tenido esa sensación toda mi vida. Claro, es obvio. Pero mucho más obvio es saber de que no todos lograrán ser quienes quieren ser. Es una triste verdad, pero así funciona el universo y nadie va a poder cambiar eso. Entiendo eso. Claro. Muchos dicen que lo entienden, pero son pocos los que lo aceptan. Sin embargo, yo sé que tú sí eres especial. Así como tú soñaste conmigo, yo soñé contigo. Cuando eso sucede, sé que son personas que realmente pueden marcar una diferencia. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Mi trabajo no consiste en dar empleo a cualquiera. Yo me encargo de guiar a las personas con mayor potencial para que desarrollen los roles más importantes de esta sociedad. Como ya te dije, sé que estarás a la altura. Y ya tengo el puesto ideal para ti.
Sin embargo, antes de que aceptes, tienes que entender de que vas a entrar a formar parte de un círculo vicioso del que no podrás salir fácilmente. Así te esfuerces, siempre habrán personas dispuestas a sabotearte y vencerte hasta quitarte tu lugar. No voy a dar marcha atrás. Estoy listo para lo que sea. ¿Alguna vez pensaste en ser un actor? ¿Actor? Bueno, la verdad es que siempre quise ser un artista. ¿Eres capaz de reírte de ti mismo? Claro, por supuesto que sí. Entonces toma, este guión es ideal para ti. ¿Estás grabando? Todavía no, pero ya tenemos que comenzar. ¿Te sabes el guión? La primera escena, ¿no? Sí, estoy listo. Ok, prevenidos todos. Grabando en 3, 2, 1, ¡acción! Mi nombre es Santiago, y esta es mi historia. Thank you.